En el trajín de las artes se buscan artistas que crean sus obras generalmente en las capitales, olvidando a los que se apartan de ellas para crear su propio mundo. Rolando Quero tiene su casa, taller galería, apartado de las ciudades y sus grandes tragedias. Es un sitio donde se reúne la cultura y la buena conversación. Pero vamos a visitar este espacio donde el artista ha creado su mundo. Haremos mayor énfasis en su trabajo, la escultura, la pintura y de su largo camino en este mundo de la creatividad y de cómo coloca a Villa de Cura, Estado Aragua, en el mapa de las artes en Venezuela. El artista toma los retazos de madera de una gran cantidad que ha descartado el fustero y comienza a presentarlos y los examina bajo una gran atención. Lo hace sin la ayuda de un boceto o maqueta, solo al momento en que las piezas coincidan con lo que Rolando Quero desea de esa obra, comienza a ensamblar las partes para luego pintarlas, es decir, que el artista no da pátina a su obra. Él la pinta y al hacerlo, su obra entra en el debate de la pintura escultórica o de la pintura tridimensional, pero a su vez genera una obra muy interesante y que se relaciona mucho con su obra en el modelado. Son obras ascendentes, grupos de volúmenes mezclados entre sí, para dar paso a una figura principal que se eleva por sobre las otras, concediendo así una forma de familia, poseedora de una gran carga de simbolismo. Curvas muy sensuales y muy ricas en texturas de la madera o del palillo que usa para modelar, y un detalle muy importante, lo que el artista llama lunas. Es muy interesante observar que el artista deja huellas que hacen la herramienta al momento del corte, al tiempo de pintar. Solo una brizna de pintura cubre estas superficies aunadas a las que él les agrega como parte de ese dialecto que existe entre el creador y su obra. Rolando parte de una cama de arcilla, de la cual corta una silueta como es su costumbre. Sin nada referencial, todo está en la mente de su creador, y esto es el inicio de una obra que será muy rica en formas, volúmenes y colores. Una obra que se conjuga con su obra utilitaria y que constituye algo muy armonioso, único y muy rico en texturas que identifican a su creador. We'll be right back.
comienzos en el mundo de las artes plásticas fue, como todo artista, en el mundo de la figuración. A partir de allí, bueno, prácticamente es cuando yo descubro que el arte va a formar parte, yo diría que muy importante, dentro de mi vida. Me voy a Francia, llego a París, de París paso a Burdeos, en donde hago los estudios de lo que fue la parte de Bellas Artes y la parte de Artes Plásticas. Y bueno, ahí permanezco durante un periodo de casi 5 años, donde paso a Barcelona, España, para retomar mis estudios, pero ya no como en el mundo de la pintura, sino en el mundo de la parte tridimensional, la escultura. Como yo siempre he dicho, modelar es dibujar en el espacio. Por cuestiones, yo diría que del azar, lo que fue las artes decorativas. Un mundo lleno de sorpresas, lleno de retos, donde puedo decir con mucho orgullo que era el único latinoamericano que se dedicó a esa rama del mundo del arte en Barcelona. Tanto así que, bueno, recorrí varios países con mis trabajos y con diferentes empresas. Por ejemplo, en las grandes ferias de arte de Barcelona, de Madrid, de Frankfurt, de París, de Milano, infaltable. Y bueno, fue una experiencia muy hermosa. La obra pictórica de Rolando Quero se podría colocar, entre otras cosas, como una obra caligráfica, paisajística o una obra que a veces involucra el fuego, siendo este último lo que mayor cobra relevancia, es decir, la obra en sí parece reflejos de una fogata, llevando el detalle a una escala mayor. No en balde el artista trabaja con asfalto y de una manera muy particular lo usa para oscurecer o dar luces en partes de la obra. Es una obra muy intervenida y con un gran sentido poético. Tal vez nos relata la vida y la muerte en la llanura venezolana. Por ello, el artista no escatima en materiales a la hora de ejecutar y se permite trabajar o intervenir más de una obra al mismo tiempo, ya que para hacer una obra toma más de 4 sesiones de trabajo, ya que tiene que esperar a que el material seque para luego aplicar el asfalto y comenzar a dar luces en la obra y agregar texturas con otros materiales que contribuyan a realzar detalles y a crear contrastes en la misma tela, que en ocasiones se puede ver a través de la pintura, logrando un lenguaje plástico muy propio, generando un acercamiento del que la observa. Obras negras y amarillas son obras muy dinámicas, tal vez por el mismo viento, muy ricas en líneas y en relieves, y donde el círculo trasciende de su misma forma para construir un movimiento de mucho colorido y ritmo, y a su vez enigmático. Rolando Quero trabaja de manera febril, es constante e incansable.
La formación de Rolando Quero es muy completa. Luego de pasar casi 2 décadas en Europa, con participación en incontables exposiciones individuales como colectivas, mucho estudio y trabajo constante han permitido que su obra esté en una evolución constante. No en balde ha recibido muy buena crítica, reconocimientos y premios. Es, pese a todo ello, una persona sencilla y que no posee lo que mucha gente del medio tiene, que es la vanidad.